Una nueva trinchera construida en 2.5 cuerdas del vertedero municipal de Hormigueros fue inaugurada. Y es que, según indicó el alcalde, el vertedero se construyó en el 1982 y a la trinchera de tiro no le quedaba vida útil. Que cumpliera con todas las leyes federales, que la ley recra federal, con la ley de la Junta de Calidad Ambiental, con requerimientos también de ADS, de la Autoridad de Desperdicios Sólidos. Para nosotros no solo construir una trinchera nueva, sino tener un plan de cierre aprobado de la trinchera que estábamos tirando, ya lo tenemos. Ese plan de cierre de la trinchera que teníamos cuesta más de dos millones de dólares, que no tenemos en este momento, pero que, que sé que eh, tocando las puertas de la EPA, de la Junta de Calidad Ambiental, de ADS, del gobierno y el municipio podemos trabajar ese procedimiento. Con la celda construida, este vertedero podría tener una vida útil de aproximadamente de 8 a 10 años. A su vez, el mismo será utilizado exclusivamente por el municipio de Hormigueros. Según trascendió, en este municipio se recogen aproximadamente 200 yardas cúbicas diarias entre basura y escombros. Esta trinchera tiene un material sintético. Debajo de esta capa, de más de dos pies de, de capa eh, de tierra, tiene una, un material sintético, plástico, que impermeabiliza toda la zona de las 2.5 cuerdas de terreno que constituye la trinchera para evitar que esa agua y los lexiviados eh, percolen a la, al, al subsuelo. Y puedan contaminar. El municipio tendrá que asumir los gastos que el Banco Gubernamental de Fomento no desembolsó. Tomamos un préstamo al Banco Gubernamental de Fomento, que como ustedes saben ya quebró, cerró, se quedó con fondos de los municipios, se quedó con préstamos que habíamos hecho allí. El préstamo que, que hicimos para construir esta tinchera, pues el banco se está quedando básicamente con dos terceras partes de ese préstamo. El municipio va a tener que asumir la responsabilidad, aunque ya el municipio, el municipio pagó las certificaciones. De los contratistas que trabajaron aquí, pues el municipio no va a poder recibir ese reembolso. La inversión podría sumar a 1.1 millón de dólares. A su vez se recalcó la importancia del reciclaje. Es que el plástico, el, el vidrio, el cartón, el periódico no llegue a esta trinchera, que eso lo podamos recuperar y lo podamos entonces vender, ¿verdad?, a las la compañías que en el país. Eh, aceptan ese tipo de reciclaje. De esa manera me ayudan a mantener la vida útil de esta trinchera que debe ser entre 8 y 10 años. Y solamente hormigueros tiran esta trinchera. No tenemos ningún otro pueblo que tire aquí, ninguna compañía privada que tire aquí. Es un proyecto totalmente... Desde el año anterior se han brindado charlas a los jóvenes sobre el reciclaje y tendrán una campaña para incrementar esta actividad en el municipio.